You have waited long enough. 750 million album sales, 13 Grammys. London welcomes the King of Pop, Mr. Michael Jackson. These... These will be my final show performances in London. This will be it. This is it. And when I say this is it, it really means this is it. Because, Michael Jackson se había establecido como el artista más exitoso e importante en el mundo. Los logros que el rey del pop consiguió en la década de 1980 y los años 90 parecían ser de otro mundo. Pese a lo anterior, después de publicar su relativamente poco exitoso álbum Invincible en el año 2001, Michael se había recluido casi por completo del mundo del entretenimiento. Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando el rey del pop anunció su ansiado regreso a los escenarios en el mes de marzo del año 2009. Tras más de 5 años desaparecido de los espectáculos en vivo, Michael Jackson comunicaba al mundo que volvería y dejaría en claro la inalcanzable talla de artista que era. Pero de pronto, todo se detuvo el día 25 de junio del año 2009. Good evening. We have breaking news for you tonight. The singer Michael Jackson is reported to have died from a heart attack. Con la inesperada muerte del rey de la música pop, las dudas y la especulación en torno a su estado físico durante sus últimos días no hicieron más que aumentar. ¿Realmente Michael Jackson quería encabezar la gira que había anunciado? Y de ser así, ¿contaba el rey del pop con un estado de salud que le permitiera hacerlo? Durante los últimos años de su vida, Michael Jackson había estado ausente de encabezar cualquier tipo de concierto o material discográfico nuevo. Sin embargo, su estilo de vida había sufrido pocos cambios. El rey del pop aún continuaba gastando grandes cantidades de dinero, principalmente en viajes y en la alquilación de lujosas propiedades, trayendo a su vez un aumento de serias deudas para el cantante. Sin embargo, las deudas no eran lo único que habían aumentado. Años atrás, los escándalos, principalmente los relacionados a supuestos abusos contra menores, también eran algo que habían manchado y deteriorado la imagen pública y la estabilidad emocional de Jackson. Se comenta que las deudas del rey del pop superaban los 400 millones de dólares y que varias demandas en su contra habían sido presentadas. Por todo lo anterior, a Michael no le quedó más remedio que volver a salir de gira, algo que el artista había estado evitando constantemente, ya que era algo que no le agradaba del todo. But it's a difficult thing to tour. You go from one continent to another, you're sleepy, the time zones are different, you can't sleep after the show, the adrenaline is up here. Durante el año 2009, Jackson se había apoyado en la agencia promotora de conciertos AEG Live para la realización de una serie de conciertos en el Reino Unido. Sin embargo, había un hábito muy común en Michael que al final frustraría su tan anticipado regreso a los escenarios: el consumo de medicamentos recetados. Práctica que había cobrado relevancia desde 1984, cuando el artista fue internado en un hospital después de haberse quemado gravemente el cuero cabelludo durante el rodaje de un comercial para Pepsi Cola. Durante su recuperación, el rey del pop consumió fuertes analgésicos para aliviar los terribles dolores que el accidente causó, algo que en un futuro, desafortunadamente, se convertiría en una adicción que escaló incluso al uso de poderosos sedantes. Por ello, sin el uso de los medicamentos que le recetaban, Jackson era incapaz de realizar tareas con una coordinación precisa, algo que era más que necesario para poder bailar y cantar. Por otra parte, para el día 5 de marzo del año 2009, Michael anunció al mundo su deseo de regresar a los escenarios a través de una sucesión de espectáculos que se llevarían a cabo en la ciudad de Londres y que formarían parte de su gira This Is It. I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call. Okay?
I'll see you in July. Allegados a Jackson comentan que el artista incluso estaba entusiasmado por su gran regreso a la escena musical y reclamar su corona como el indiscutible rey del pop, además de que le emocionaba la idea de poder mostrarle a sus tres hijos lo que era capaz de hacer en el escenario mundial. Sin embargo, un duro golpe para Michael llegaría cuando se enteró de que los 10 espectáculos que originalmente había pactado con la productora AEG Live se habían convertido repentinamente en 50 conciertos. Lo anterior respondía al masivo éxito de las primeras 10 fechas, que habían recaudado aproximadamente 50 millones de libras en lo que se convirtió en la venta de entradas más rápida en la historia. La demanda pública por más entradas dio como resultado 40 shows más, sumando un total de 50 agotadores conciertos que ahora Michael debía realizar. Sin ninguna salida, el estrés y la presión para el cantante, que ahora se sentía traicionado, aumentaron significativamente. La prensa no tardó en especular y cuestionar la salud de Jackson, algo que alertó a la promotora AEG, quienes mostraron preocupación porque Michael no fuera capaz de realizar con dinamismo sus presentaciones. Pese a lo anterior, el médico personal del cantante, Conrad Murray, aseguró que aunque Michael sufría de momentos de insomnio, Jackson se encontraba en un buen estado físico, algo que no convenció a muchas personas cercanas al rey del pop. Terry Harvey, un conocido productor musical con vínculos cercanos a la familia Jackson, reveló durante una entrevista realizada en el programa Autopsy: The Last Hours Of, que la salud de Michael no era buena. ¿Qué tan saludable debiera estar alguien para presentarse durante 2 horas y media? ¿Acaso creo que Michael no tenía la energía o el vigor para 50 noches? No tenía nada, ni siquiera para durar 30 minutos. La situación era alarmante. Incluso se habla de que el propio cantante era consciente de que no podía realizar los conciertos y que le había dicho a sus seres queridos que con dificultades podría hacer solo 2. ¿Pero realmente era la salud física de Michael Jackson tan deplorable? El reporte de autopsia de Michael indica que el cantante tenía un peso de 62 kilogramos y que medía 1 metro con 75 centímetros, resultando en un índice de masa corporal de 20,2. Algo bastante normal a pesar de lucir bastante delgado. Problemas comunes en hombres de 50 años, como venas obstruidas o diabetes, eran males ausentes en el rey del pop, y su corazón también gozaba de un buen estado, por lo que podemos concluir en que para la edad que tenía Michael estaba en buena forma. Pese a lo anterior, durante los ensayos para su próxima gira, el rey del pop comenzó a presentar diversas dificultades, entre ellas rigidez y falta de aire, y no parecía capaz de realizar las exhaustivas rutinas de baile que lo caracterizaron siempre. ¿Por qué el rey del pop presentaba estos síntomas y todo parecía indicar que estaba en buena forma? La autopsia de Michael parece tener la respuesta. El informe reveló que el cantante padecía de osteoartritis en sus dedos y en la columna vertebral. Esta enfermedad articular afecta con más frecuencia a personas de mediana y avanzada edad, y se caracteriza por el deterioro del cartílago, que es el tejido que amortigua los extremos de los huesos entre las articulaciones. Con el cartílago afectado, los huesos de quien padece osteoartritis quedan desprotegidos, lo que genera presión en las uniones de la articulación, provocando un doloroso roce entre los huesos. Por lo anterior, es muy probable que esta condición le causara a Jackson mucho dolor y rigidez, limitando sus movimientos. Presumiblemente, la osteoartritis parece ser la respuesta al por qué Michael se movía con dificultad durante los ensayos para su gira This Is It, pero las dificultades para respirar no es algo que lo mencionado anteriormente explique. El reporte de autopsia también menciona que los órganos del cantante se encontraban en buen estado para su edad. Sin embargo, sus pulmones eran una excepción a esa regla, pues ambos presentaban una extensa inflamación y tejido cicatrizado. Además, el revestimiento de su vía respiratoria también se encontraba dañado, desencadenando en que cualquier tipo de esfuerzo por parte del artista resultara en una rápida fatiga. La pregunta ahora es, ¿por qué el rey del pop estaba sufriendo estos daños? La respuesta parecía estar años atrás, cuando a principios de los años 80 se observó a Jackson con un enrojecimiento en las mejillas. Por lo anterior, fue diagnosticado con lupus, una enfermedad autoinmune que ocurre cuando el propio sistema inmunitario ataca a las células y tejidos sanos por error, dañando diferentes partes del cuerpo, incluyendo la piel y los pulmones. El padecimiento suele ser crónico, y una reaparición puede ser generada por diversos factores como el agotamiento, la falta de sueño y el estrés, todos ellos síntomas que Michael Jackson padecía en gran medida. Por consiguiente, durante el mes de junio del año 2009, el rey del pop,
quien se volvió más inestable y dependiente de los medicamentos, visitó constantemente la clínica de su dermatólogo Arnold Klein, a quien ahora Jackson no solo visitaba para consultar la salud de su piel afectada por el lupus y el vitiligo, sino que también Michael asistía para recibir una inyección de Demerol, un medicamento usado para tratar el dolor que va de moderado a grave, según lo relatado por Jason Pfeiffer, quien fungió como administrador de la oficina de Arnold Klein. Él entraba y exigía ver al Dr. Klein de inmediato. Quería su inyección de Demerol lo más rápido posible. Y ya podías darte cuenta de que algo estaba pasando. Según lo dicho por empleados de Arnold Klein, mientras la gira This Is It se avecinaba, las peticiones de Michael por las inyecciones eran cada vez más frecuentes, y al consumir el medicamento, Jackson arriesgaba un serio daño pulmonar. Por todo lo anterior, no es sorprendente saber que el reporte de autopsia al artista indica que no se hallaron heridas severas, ni evidencia de grandes enfermedades en el cuerpo a excepción de los pulmones. Los problemas que Michael Jackson tenía con los medicamentos no eran ningún secreto. Desde el año 1993, el rey del pop había admitido su adicción por los analgésicos e incluso había buscado ayuda profesional. My friends and doctors advised me to seek professional guidance immediately in order to eliminate what has become an addiction. It is time for me to acknowledge my need for treatment in order to regain my health. I realize that completing the tour is no longer possible, and I must cancel the remaining dates. I know I can overcome the problem and will be stronger from the experience. Sin embargo, los fuertes dolores, principalmente en la cabeza, y las presiones por los casos de abuso que enfrentó, lo hicieron recaer en el abuso de fuertes analgésicos, sumado al gran estrés por encabezar 50 desgastantes conciertos, lo volvieron un blanco más vulnerable para caer en las adicciones. El fuerte Demerol que el rey del pop había estado consumiendo desencadenaba que en los ensayos Michael pudiera encontrarse mareado y desorientado, además de generarle una gran falta de aire al momento de realizar esfuerzos que Jackson necesitaba ejercer para poder actuar. Todo lo anterior a menos de un mes de que las actuaciones de la gira comenzaran. Alarmado, el productor de la gira, Kenny Ortega, le comunicó lo siguiente a los promotores. My concern is he appeared quite weak and fatigued this evening. He had a terrible case of the chills, was trembling, rambling, and obsessing. Everything in me says he should be psychologically evaluated. Oh, I believe that he really wants this. It would shatter him, break his heart if we pulled the plug. He's terribly frightened. It's all going to go away. It broke my heart. He was like a lost boy. There still may be a chance he can rise to the occasion if we get him the help he needs. Sincerely, Ken. Por consiguiente, los promotores del espectáculo presionaron a Jackson dándole un ultimátum. O se recuperaba o todo sería cancelado. Con un acumulado de más de 400 millones de dólares en deudas, Michael sabía que la cancelación de los shows no era una opción. Él debía demostrarle a todos que aún era capaz de montar elaboradas coreografías de danza y canto. Sintiéndose atrapado y con una ruina financiera amenazándole, el día 23 de junio del año 2009, Michael Jackson se presentó a ensayar de una manera que no había hecho antes. Las complicaciones que habían caracterizado sus ensayos anteriores, la falta de energía y la sensación de no tener el control de su cuerpo parecían haber quedado atrás. Ahora, la presentación que el rey del pop ofreció dos días antes de fallecer era descrita como electrizante por su equipo de producción. Michael lucía ágil, lleno de energía como en sus mejores años. Parecía ser un milagro, pero ¿cómo un hombre de 50 años con osteoartritis, lupus, pulmones dañados y una adicción al Demerol había logrado revertir todo? Las pruebas toxicológicas realizadas al cuerpo de Jackson y expuestas en su informe de autopsia revelan que este repentino aumento de energía se debe a un narcótico conocido como efedrina, la cual estimula neurotransmisores como la adrenalina, energizando el cuerpo por completo. Sin embargo, cuando la casa del artista fue examinada, la policía halló píldoras de SA, que por sus siglas es la combinación de efedrina, cafeína y aspirina, formando así un poderoso estimulante, que en exceso puede provocar un paro cardíaco. Pese a ello, la efedrina revelada en el cuerpo de Michael se localizaba en su orina y no en su sangre, lo que indica que no conseguiría causar efectos en el cuerpo de Jackson. Por lo mismo, no fue algo que contribuiría a su muerte. De igual forma, el análisis toxicológico no encontró Demerol en el cuerpo de Jackson,
lo cual demuestra que Michael había dejado de consumir este analgésico y lo sustituyó por los estimulantes, algo que le traería consecuencias muy graves, ya que dejar de golpe el Demerol es algo muy riesgoso. Los efectos de su escasez en el organismo son muy complejos e incluyen fiebre, dolor y el cuerpo te hace sentir la ausencia del medicamento. Pero sin lugar a dudas, el principal efecto secundario es el insomnio, algo que Michael había padecido constantemente durante toda su vida y que ahora se había acentuado. Ed Winter, subjefe del departamento forense de la ciudad de Los Ángeles, informó que en el hogar del rey del pop encontraron medicamentos recetados bajo diferentes seudónimos. Estando en la escena, conectando una de muchas otras búsquedas, encontramos más de una botella de medicamentos recetados. No solo bajo el nombre del señor Jackson, había otros 4 o 5 seudónimos. Pese a que la mayoría de estos fármacos fueron recetados por el doctor de Jackson, Conrad Murray, algunos de ellos estaban recetados por otros médicos, que incluían a Arnold Klein. Sin embargo, la atención se centró en Conrad Murray, quien incluso es descrito como un manipulador, y al igual que Michael, también tenía serias demandas en su contra y severas deudas, por lo que si los conciertos en Londres no se efectuaban, él también terminaría arruinado económicamente, y una de sus labores era asegurarse de que Jackson pudiera dormir, una tarea que resultaba más compleja de lo que sonaba. Es sabido que Michael presentaba un agrandamiento de la próstata, algo común a su edad y que le provocaba dificultades para orinar, lo que desencadenaba que tuviera que ir al baño más seguido. Por lo anterior, se tomaron medidas. Michael se conectaba a un catéter que usaba durante la noche para no tener que despertar o ser despertado cuando quería ir al baño. No obstante, la estrategia del Dr. Murray para que Michael pudiera dormir incluía el uso de un fármaco aún más potente, el propofol, anestésico que destaca en el reporte toxicológico de Jackson y que se acostumbra a usar solo dentro de hospitales. Según informes de médicos que atendieron a Jackson, como es el caso de Barney Van Ballen, el cantante realmente sufría de mucho dolor, por lo que su consumo de analgésicos era justificable. Además de mencionar que Michael ya consumía propofol desde hacía años atrás y se había vuelto dependiente de dicho sedante. Él me llamó un domingo y me dijo: Jason, necesito un anestesiólogo. Le pregunté: ¿para qué necesitas uno, Michael? Y él me dijo: bueno, tendré una presentación con la prensa y necesito estar bien. Le dije que era una locura, que no entendía sus motivos. Yo nunca antes en mi vida había oído algo semejante, algo como esto. Me dejó espantado. Conrad Murray había estado proporcionándole propofol al rey del pop en su hogar durante el mes de junio del año 2009. El fármaco era ideal para que Michael pudiera dormir y levantarse sin ningún problema. Sin embargo, había una línea muy delgada entre el riesgo y el uso del anestésico. Sin embargo, Murray le suministraba propofol a Jackson noche tras noche. Pese a ello, debido a las amenazas de la producción acerca de cancelar la gira, Murray suspendió el uso de propofol y lo reemplazó por unos medicamentos conocidos como benzodiazepinas. El reporte de autopsia a Jackson revela una inyección intravenosa bajo la rodilla, práctica que si bien es poco común en tratamientos médicos, es frecuente cuando hay una situación de abuso de fármacos intravenosos, ya que a diferencia de los brazos, una inyección debajo de la rodilla permanece oculta, manteniéndolo todo en secreto, algo que favorecía el aspecto físico de Jackson en público, ya que de esa forma, nadie podía tener una idea de qué es lo que estaba consumiendo. Después de no poder conciliar el sueño, a la 1:30 de la madrugada del día 25 de junio del año 2009, Conrad Murray le proporciona a Michael diazepam, un fármaco que actúa con propiedades sedantes en el cuerpo. Pero después de 30 minutos, a las 2 de la madrugada, Jackson continúa despierto, por lo que Conrad Murray recurre al fármaco benzodiazepino conocido como lorazepam, el cual es altamente potente y actúa como amnésico, sedante y relajante muscular. Sin embargo, tras una hora, siendo las 3 de la mañana, Michael aún no consigue dormir, debido a lo cual Murray intenta con otro derivado de la benzodiazepina, el midazolam, caracterizado por causar somnolencia en el paciente. Durante las siguientes 4 horas y media, Conrad Murray continuó suministrándole a Jackson benzodiazepinas sin éxito. No obstante, a las 10:40 de la mañana,
Murray prepara una dosis de propofol. Dado a que este sedante quema cuando ingresa al organismo, Conrad Murray lo diluye con un anestésico local, lidocaína, para que de esa manera el dolor sea reducido. Una vez hecho lo anterior, Michael finalmente quedó inconsciente. Es durante este momento que el doctor Conrad Murray abandona la habitación para realizar llamadas telefónicas. Mientras tanto, las benzodiazepinas que Murray había suministrado a Jackson se habían expandido por todo su cuerpo a través del torrente sanguíneo, y cuando llegaron a los pulmones, tuvieron un fuerte efecto en ellos, reduciendo la velocidad en la que se inflaban y desinflaban, disminuyendo la capacidad de oxigenación en el organismo. Lo anterior, sumado al hecho de que el rey del pop ya tenía los pulmones dañados. Por lo tanto, la oxigenación en el torrente sanguíneo estaba gravemente disminuida, causando que su cerebro y su corazón dejaran de funcionar. Estos fármacos, sobre todo el poderoso efecto anestésico del propofol, habían causado un decaimiento de la actividad cardíaca. 47 minutos después de realizar llamadas telefónicas, Murray regresa a la habitación del cantante y se da cuenta que Michael no está respirando. Alarmado, Murray busca flumazenil, un medicamento capaz de revertir los efectos de las benzodiazepinas con el fin de restablecer la respiración espontánea. Sin embargo, lo anterior no parece erradicar los efectos del propofol. Ya estando en crisis, Conrad Murray busca ayuda y procede a practicarle RSP a Michael en su cama. Todo al mismo tiempo que uno de los guardaespaldas del cantante realiza una llamada de emergencia al 911. Sir, we have a gentleman here that needs help and he's not breathing yet. He's not breathing and we're trying to pump him, but he's not. Okay. Okay. How old is he? He's 50 years old, sir. 50. Okay. He's unconscious. He's not breathing. Yes, he's not breathing, sir. Okay, and he's not conscious either. He's not conscious, sir. Okay. All right. Do you have him? Is he on the floor? Where's he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. Okay. El operador de urgencias pide que trasladen al paciente al suelo, debido a que las reanimaciones cardíacas deben realizarse en superficies rígidas y sólidas. 9 minutos después, los paramédicos llegaron y encontraron a Michael sin pulso ni respiración, por lo que continuaron con la reanimación cardiopulmonar y lo trasladaron al hospital a la 1:14 de la tarde. Sin embargo, era demasiado tarde. Pese a los esfuerzos de los médicos, Michael Jackson fue declarado muerto a las 2:26 de la tarde en el Centro Médico de la Universidad de Los Ángeles, concluyendo todo en la causa de muerte publicada en el reporte de autopsia, intoxicación aguda de propofol sumado a las benzodiazepinas. Al analizar el cuerpo de Jackson, podemos observar que no hay lesiones visibles relevantes, a excepción de una herida en su pecho, algo que nos indica que se le practicó una resucitación bastante larga y extensa, puesto que esa clase de heridas son muy comunes en ese tipo de resucitaciones. 2 meses después de la muerte del rey del pop, los resultados de la autopsia fueron revelados, y un juez de instrucción del condado de Los Ángeles calificó la muerte de Jackson como homicidio, y el principal sospechoso, por supuesto, era el doctor Conrad Murray, quien fue citado a declarar a un juicio por homicidio involuntario, juicio donde el fármaco que se llevó toda la atención fue el propofol. Conrad Murray declaró haberle suministrado 25 miligramos de propofol a Jackson a las 10:40 de la mañana. Sin embargo, el reporte toxicológico del artista reveló que había una cantidad mayor en su flujo sanguíneo cuando falleció. Murray afirmó que dicha contradicción no fue responsabilidad suya, sino del mismo rey del pop, versión que la defensa del doctor presentó en la corte. And Dr. Murray left the room. Michael Jackson self-administered a dose, an additional dose of propofol, and it killed him. And it killed him like that, and there was no way to save him. Sin embargo, lo anterior no era algo comprobable, caso contrario a un factor revelado en el reporte de autopsia que selló el destino de Conrad Murray. La incompetencia del doctor fue clave en el veredicto final. La estrecha línea entre los efectos positivos y el riesgo mortal en el uso de propofol fue cruzada por Murray cuando no se aseguró de contar con el equipo adecuado para monitorear el pulso y la presión sanguínea de Jackson, así como los niveles de dióxido de carbono y oxígeno. Ningún monitor médico fue hallado en la mansión de Michael, algo completamente irresponsable por parte del médico encargado. I am advised that the jury has reached a verdict. We, the jury in the above entitled action, find the defendant, Conrad Robert Murray,
guilty of the crime of involuntary manslaughter. Murray fue sentenciado a 4 años en la cárcel por homicidio involuntario. A pesar de la enorme presión de haber crecido ante el mundo como una superestrella y el éxito desmesurado, Michael Jackson no pareció tener problemas con las adicciones. No fue hasta 1984 que el accidente que sufrió detonaría en la aparición de fuertes dolores físicos en él, y posteriormente, los escándalos, sobre todo, los severos casos de abuso que enfrentó, lo dañaron gravemente emocionalmente, algo que, sumado a su fama global, lo convirtieron en un ser inestable y vulnerable a la dependencia de los medicamentos prescritos, con grandes deudas durante sus últimos años de vida, y el estrés de encabezar una serie de conciertos que no quería hacer a gran escala, Michael se apoyaría equivocadamente en el doctor Conrad Murray, quien al final terminó fallándole. Y saliendo de prisión a finales del año 2013, volviendo a ejercer su profesión y volando a Trinidad y Tobago para una misión voluntaria en el año 2014. Sin embargo, para Michael no hubo futuro más allá del año 2009. El rey del pop estaba prácticamente condenado en el momento en que decidió confiarle su salud a Conrad Murray.